¡Buenos días, amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos, chicos, a una nueva carrerita de GTA V Online con suscriptores. Y, como bien habéis visto en el título, chicos, asistimos a un auténtico momentazo. Me he comprado el T20, chicos. Efectivamente, madre mía, los suscriptores ahora mismo tienen que estar flipándolo, porque es la primera maldita vez que lo uso. Y lo están viendo por primera vez ellos también, igual que vosotros. Bueno, de hecho, ellos lo están viendo antes porque están jugando ya. Pero madre mía, efectivamente, chicos, la primera carrera del T20 me lo he comprado. ¿Y por qué? Básicamente pues porque estos últimos días el T20, bueno, ha estado de oferta. En lugar de valer 2.200.000, costaba 1.650.000, lo cual es un 25% menos, lo cual es mucha pasta de diferencia, ¿vale? Y por tanto he decidido comprármelo, ¿vale? Efectivamente, pues decidido no, o sea, sabíais que estaba ahorrando para ello, sabíais que iba a comprármelo, nunca he dicho que no me lo fuera a comprar. Y lo cierto es que, o sea, era evidente ya que me lo tenía que comprar, era 1.650.000, muchísimo más barato, y yo tenía como 2 millones. Así que, chicos, efectivamente tenemos el T20. ¿Qué significa esto? A ver, eso sí, el T20 ahora mismo está sin tunear, ¿vale? O sea, ahora mismo... yo creo que vamos, si gano esta carrera será la hostia, porque va sin tunear ahora mismo el coche. Y básicamente, o sea, va de serie porque me lo he comprado para tunearlo. Sencillamente lo tunearé también, os lo enseñaré, no os preocupéis, sé que lo estáis deseando, me lo habéis pedido muchísimo que os enseñe el tuneo del T20. Lo tunearé, de acuerdo, no os preocupéis. Lo que pasa que primero tendré que conseguir un poquillo más de dinero, chaval. Más de dinero, pero no os preocupéis porque ya poquito me falta. O sea, ya es una realidad, ya tenemos el T20 y ya me falta muy poco realmente para tunearlo, chicos. Así que vamos allá, vamos con la carrera, que de momento, como estáis viendo, estamos en primera posición. Y madre mía, porque no empieza mal la primera maldita carrera del T20. Ojo, porque la acabo de cagar así de gratis, madre mía. Y vamos a hacer esto. Uy, vale, pensaba que me lo podía haber cargado, pero no. Vale, ya hemos perdido bastante tiempo en realidad. ¡Ojo! ¡Y me salta la radio! ¡Y me salta la radio! ¡No me lo creo! ¡Y vamos! ¡Sí, señor! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Nos metemos de lado! ¡Madre mía! Y... ¡vale! ¡Uf! Vale, aquí, eso sí, me va a adelantar ya mismo. Él, si cae bien, me va a adelantar. Vale. Eso por ahí. Eso por ahí. Vale, son tres vueltas, es poquito, así que... bueno, de momento me la tengo primero, perfecto. Y además voy a plagar esto de minas para pillar toda la distancia que pueda. La última la voy a poner aquí, que es un buen sitio, ya que está súper cerrado, evidentemente se la van a comer. Vale, y empieza a pillarla. Ojo, porque en serio estoy haciendo esto, o sea, estoy perdido todo el tiempo, tío, ahí. Madre mía, vale, tiramos de turbo. Ahora tengo que tirar toda la distancia que pueda. Me cago en la leche. Vale, vale, espérate porque se puede comer otra mina. Atención, no lo sé. Debería de comérsela ahora. ¡No se la come! ¡No! Parece que nos ha quitado. ¡Buah! Vale, esa sí se la comió, madre mía. Vale, pues tío, eso era una mina, ¿eh? Tengo que sacar toda la distancia que pueda, como digo. Vamos a ver, porque ahora si empiezo a comerme todas las minas sería una putada. Vale, se han comido otra mina por ahí. Que... José Luis, el que va segundo, si no me equivoco. ¡Ojo, cuidado! Vale, perfecto. Pasamos ahí, vale, madre mía. ¡Buah! Madre mía, o sea... Primera carrera, chicos, con el Centorno y vamos en primera posición. O sea, increíble, efectivamente. ¿Y Centorno? ¿Por qué digo Centorno? Dios mío, si es T20. Primera carrera con el T20, chicos. Ahora, seguramente veréis muchas veces que me equivoque y diga siempre T20, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! Lo he reventado, vale. Como digo, ahora seguramente me equivoque más de una vez diciendo Centorno. Pero bueno, vamos con el T20. Como digo, primera carrera... Y además sin tunear y vamos primeros. Buah, o sea, primeros sin tunear. O sea, buah, es que es increíble, ¿eh? Además, le sacamos bastante al siguiente. Ojo, cuidado. Vale, eso por ahí. Vale. Esta vez no se me ha ido esa curva. Vale, vamos a entrar en la vuelta 3, chicos. Y si no me equivoco sería aquí. Ahí lo lleva, vale. Nos metemos en la vuelta 3. Vale, saco bastante ventaja. Por favor, que no haya mina. Que no haya mina. Por favor, aquí, que no haya mina. Y vámonos, sí, señor. ¡Ojo, cuidado! Ahí lo llevan, madre mía, no me lo puto creo. Estamos haciendo la carrera de nuestra vida, o sea, increíble. Tenemos la primera carrera con el T20 y resulta que vamos ganando. ¡Impresionante! Y encima sin tunear, ¡madre mía! ¿Aquí la mina que me voy a comer? Pues no, no había ninguna mina, vale, perfecto. Pillamos el turbo. Y además aprovecho porque he cogido el otro. Increíblemente bien. Vamos, madre mía, me está saliendo todo perfe, eso por ahí. Vale, espérate, tenemos otro más. Vamos allá. Y aquí se viene la curva. Vale, perfecto.
Vale, ahí lo llevas. Atención, este salto no debería tener problema. ¡Ojo, ojo! Vale, 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 si llego, buah. Perfecto, madre mía, chicos. Madre mía, que se viene. Que se viene la victoria, ¿eh? Que se viene la primera maldita carrera del T20 con victoria y sin tunear, chicos. Ojo, cuidado, porque ahora mismo lo que me queda es únicamente una bajada, dar una vuelta y ya está. Ya no me queda nada difícil. O sea, es ir todo recto, me queda nada. Aproximadamente, qué sé yo, 20 segundos de carrera más o menos. Vale, si no me como ninguna mina. Wow, es que ¿a cuánto le tengo? Impresionante, a 15 segundos, madre mía. Tengo que hacerlo bien, no puedo cometer errores. ¡Qué derrape! Bueno, qué curva ahí. Vale, vámonos, pillo el... No he pillado nada porque hay misil. Atención, tenemos aquí la meta, dime que no hay mina, madre mía. Y nos metemos primeros. Impresionante, chicos, carrerón. Con este nuevo T20, la maldita primera carrera que juego con el T20, os lo juro que ni he repetido ni nada por el estilo. De hecho, la gente que está jugando conmigo, suscriptores, podéis decirlo, es la primera vez. Los que estéis participando en la carrera, os invito a que pongáis en los comentarios, de verdad, que vosotros habéis visto que es la maldita primera vez que veis este T20 en carrera. De verdad, increíble, o sea, primera carrera con el T20 sin tunear y vamos y ganamos. A tomar por culo, sí señor. Gente, ahora eso sí, tendré que ahorrar a saco, tendré que tunearlo. No os preocupéis, habrá tuneo, os lo traeré. Pero primero, esta carreraza con el T20 sin tunear, madre mía, ya vamos ahí cogiendo el volante. Ya se va notando, madre mía, la calidad, ya se va notando lo que se puede venir, lo que se puede venir. Si he hecho esto sin tunear, imaginaos tuneándolo lo que puede salir de aquí. Pero bueno, chicos, el caso, espero que os haya molado. Reventad muy fuerte el botón de like si queréis ver el tuneo del T20. A ver si superamos esos 1000 likes. Y si superamos los 1000 likes, tendréis el tuneo del T20. Chicos, reventad muy fuerte el botón de like, lo que tanto tiempo me habéis estado pidiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Y adiós!